Hola, molt bona vesprada. Ja estem en el test de magazín a Telesafor i ja comencem a parlar de la Fira i Festes de Gandia, en concret de la seva programació. I dins d'aquesta oferta de la Fira i Festes de Gandia, la música és una peça fonamental, clau. Ja anem coneixent poc a poc els noms dels artistes que xafaran els diferents escenaris que s'instal·len al motiu de la Fira i Festes de Gandia. Miss Dandy és un dels grups que tocarà en aquesta fira. Serà concretament el dia 29 de setembre a partir de les 9 de la nit en l'Institut Maria Enríquez. Ahí hem d'estar tots per a disfrutar bona cosa de la música d'aquest grup que els presentem, Miss Dandy. I amb nosaltres estan els protagonistes, els que són els responsables d'aquest grup, Julián Nemesio. Julián, molt bones tardes. Hola, què tal? I l'altra part del grup Miss Dandy, Glòria Bas. Glòria, bones tardes. Hola, bones tardes. Bueno, i Glòria i Julián, Miss Dandy, estan així i la culpa la té Pep Morant, que és el responsable director de la productora, promotora Produceme. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, otra vez aquí. Aquí estamos, ¿no? Dando guerra desde el ámbito musical. Bueno, antes de darles la palabra a ellos, tenían que estar Miss Dandy aquí, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Hace muy poquito nos conocemos hace muchísimos años, pero hace muy poco que nos cruzamos y dijimos esto... Se cruzaron vuestras vidas. Sí, y dijimos esto, hay que estar juntos. Y a partir de ahí, empezamos a trabajar, salió la oportunidad de Vetusta, se lo transmitimos al grupo, y el grupo cuando les pasamos el material dijeron, es que tienen que estar aquí, y vamos, pensamos que... Que vamos, que no puede haber mejor artista invitado que abra el concierto de Vetusta. Claro, como artistas invitados, todo un lujo, ¿no? Un placer estar aquí en la ciudad de Gandía y hacer disfrutar a todos. Y no solo de Gandía, porque sabemos que la Fira de Festes de Gandía atrae a mucha gente que no quiere perderse los conciertos. Supongo que todo un placer, ¿no? Sí, es conocidísimo esto, lo conoce todo el mundo. A mí cuando Pepe me lo dijo me dio un escalofrío, y no es broma, o sea, no es ninguna coña, y he tocado muchas veces, o sea que no es, pero, hostia, con Vetusta era como, coño, no había mejor, ¿sabes? Son palabras mayores, pero muy bueno. Para nosotros creo que no hay mejor grupo, ¿sabes? Que para poder abrirle ahora mismo, para poder abrir el concierto y eso, porque no es que nos parezcamos musicalmente, porque no hacemos lo mismo, pero no sé, tenemos la sensación de que el mensaje del grupo es, en muchas veces nos recordamos a nosotros mismos, sí, nos viendo cosas pensado. De ellos es como, eso lo hemos pensado antes, sí. en serio, pero un montón de veces. Con ganas de que llegue el momento, supongo, ¿no, Gloria? Sí, muchas, muchas con ganas, con nervios, pero sí, muchas ganas de estar ahí. Y comentarnos... ¿cómo nace Miss Dandy y en qué estilo musical? Porque sobre todo a los periodistas nos encanta etiquetar. Entonces, ¿cómo surge Miss Dandy y en qué estilo de música os movéis? ¿Cómo se definiría? Yo diría que es música electrónica con mucho rock. Realmente creo que es eso. O sea, o mucho rock con mucha electrónica. Es un poco... Nace en Barcelona... cuando estábamos viviendo en Barcelona, y nace de mi necesidad de apartarme del grupo. Yo tenía otro proyecto, se llamaba Mónaco, era la época que yo estaba con Revolver. Entonces, estaba yendo hacia una dirección que no me apetecía. Entonces, ¿necesitabas aires nuevos? Sí. Es como, llevaba 20 años haciendo una música... Llevaba 20 años haciendo una música que realmente no es con lo que yo empecé, ni por lo que empecé. Entonces fue como volver un poco a decir, si los grupos que me gustan a mí son Depeche Mode, Los Cure, Sister of Mercy, o sea, entonces es un poco decir, mira, voy a hacer lo que me dé la gana, no voy a hacer cosas comerciales, no voy a pensar en si en la radio lo van a poner o no, voy a hacer canciones de 8 minutos, así, ¿eh? Sí. Y claro, ella y yo ya trabajábamos juntos desde siempre, pero solo estaba yo. Entonces fue el punto de decir, oye, ¿por qué no juntamos? Realmente la idea fue de un amigo. Pero la vimos, la idea, y dijimos, va, lo hacemos. Y de momento no estáis arrepentidos. No, muy bien. La verdad es que muy bien. No, cada vez y mejor. Nos entendemos muy bien, y, sí. Y has dicho un momento, cuando estabas contando de cómo surgió el voy a pasar de todo, por decirlo de alguna forma, y hacer lo que realmente me gusta. Eso es muy atrevido en el mundo de la música. Mucho, muy atrevido. Y a cierta edad,
es un suicidio. ¿Sigues vivo? Sigo vivo. Sí, yo me di cuenta... Sí. Superviviente total. Me di cuenta de que llevaba toda la vida metido en la música y realmente se había convertido en un trabajo puro y duro que no me motivaba. Entonces dije, vale, o cambio de profesión, que hay muchas cosas en la vida que me gustan aparte de la música, o simplemente me pongo a hacer una música que a mí me guste, aunque no funcione. Y realmente, o sea, que nos haya... O sea, sacar el disco con Warner es absurdo, realmente, a día de hoy me refiero. Porque no hay nadie, o sea, como nosotros en ese sello no hay nadie, pero es que no hay nadie, y yo creo que en muy pocos sellos hay grupos sacando discos como lo que hemos hecho nosotros, porque es como, pues eso, un disparate. Pero lo que pasa es que es un disparate que luego te das cuenta de que gente que piensa como tú hay mogollón. Entonces hay un montón de gente... Porque esto no es un grupo Remember ni nada que pueda parecerse. O sea, no es una cosa que bebe de los 80. O sea, sí que bebe de los 80, pero no bebe de una manera de traer los 80 en absoluto. O sea, suena súper súper actual. Pero con esa atmósfera que tenía cuando te ibas a Arena a ver conciertos. ¿Sabes? ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Vale, pues yo, siendo muy jovencito, sí que recuerdo esa sensación. Y esa sensación yo la perdí. Entonces dije, yo quiero hacer un grupo en el que pueda hacer eso. Y lo tenemos. Yeah.
El directo supongo que tendrá su encanto cuando uno se mete en estudio, bien, grabación, pero el directo para vosotros es fundamental. Sí, es clave, claro. Yo creo, sí, porque no solamente la música, sino la gente está viviendo lo que ve. Y lo que ves son las luces, lo que ves tu imagen, lo que ves son muchas cosas que pasan en el escenario, cómo va evolucionando en la actuación, nosotros cómo estamos, y eso es muy importante para nosotros, es fundamental realmente. Es un grupo muy estético. O sea, es un grupo, aparte de muy musical, es muy estético. O sea, nosotros le damos importancia a todo, a cualquier... En eso es lo que me refiero, que muchas veces nos veíamos reflejados en cosas que hace Vetusta, que cuida mucho el detalle de todo lo estético, toda la imagen. Nosotros igual. Yo estoy harto de trabajar toda la vida en lo que, por ejemplo, ir por ahí de gira sin técnico de luces. ¿Qué disparate es ese? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, para nosotros es tan importante eso como la chaqueta que lleves, como lo que presentes en el escenario, la performance que hagas. O sea, es un poco, joder, que vuelva un poco el misterio, ¿no? Un poco, mira, la música cada vez se ha convertido más, por los tiempos en que vivimos, es como todo es accesible. ¿Sabes? Es como llamas a Miguel Bosé y parece que te vaya a contestar él, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Pues nosotros lo que estamos intentando es reivindicar ese punto de lejanía con el artista. Es como, sí. O sea, me gustaría conocerle, pero será imposible. Mantener esa hebra de suspense, de un poco de... O sea, yo quiero eso. O sea, nosotros somos muy fans de Nick Cave, porque el tío tiene eso todavía, ¿sabes? Entonces, salga quien salga, va a un festival, da igual que salga un reggaetonero, luego sale Nick Cave y es la hostia. Es verdad, ya ha hecho lo que haya hecho. Dicho lo dicho, agradecemos desde Telesafor el poder acceder a vosotros y estar tan, tan cerquita de vosotros. Es todo un placer. Bueno, Pepe, ya lo he dejado bien claro, les gusta todo perfecto. O sea, que trabajo tenéis para que lo que no depende de ellos, sino toda la puesta, la infraestructura, lo quieren todo perfecto. Sí, sí, bueno, ya eso se habló todo y tenemos claro el camino y, por supuesto, hay que cuidar el detalle y sobre todo el show. La gente tiene que ver un buen directo, no solamente el sonido, pero sino como dicen tanto Julián como Gloria, el tema de la imagen es fundamental. Entradas. Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir del el lunes a las 12 del mediodía en producemelife.com. Y bueno, esto se va a agotar rápido. O sea que... Seguro. Así que hay que estar atentos porque, bueno, vamos a pasar un buen día, va a ser una gran fiesta. Y para nosotros va a ser especial también empezar nuestra andadura en Gandía, que es nuestra casa, con Vetusta Morla y bueno, con Miss Dandy abriendo el concierto. Es de esos días que pasan y se te quedan. Y para nosotros es muy especial y estamos encantadísimos. Seguro que es un día que marca. Muchas gracias, Pepe, y a vosotros dos, Miss Dandy. Muchas gracias también por acompañaros. Invitar a la gente que vaya. Pues no os lo perdáis, o sea, realmente... No os lo podéis perder. O sea, creo que realmente ver, a día de hoy, ver a Vetusta, creo que es un gran espectáculo. O sea, nosotros vamos a tocar más contentos por verlo desde el escenario a ellos. No, en serio, creo que es una gran oportunidad. Julián y Gloria, muchas gracias, Miss Dandy, por estar con nosotros. Ya os saben, anoten en la su agenda, 29 de septiembre, a partir del Snow de la NIT, el Instituto María Enríquez, Miss Dandy, el artista convidat que actuará para abrir el escenario a Vetusta Morla. Pero ya saben, Miss Dandy en Gandía, para disfrutar de la buena música. Posemos el punto final. Gracias por la su atención. Fins la próxima. Que vuelvas aquí. Dime.
diré que no, para no mentir. Diré que ahora sé muy bien por dónde huir. Diré que aquí, diré que a mí, diré que el tiempo me enviará directo hacia ti. Diré que no, para no fingir. Diré que ahora sale el sol por donde huí. Diré que ahora sale el sol por donde huí. Com ja sabeu, la Barraca Fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la Barraca Fallera reba en 2010 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la Barraca Fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva.
Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com l'acer, l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la barraca fallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barraca fallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.